cambio con usted, pues usted nos ha tenido mucha paciencia, la verdad. A veces hasta le hemos faltado el respeto, ¿va? Sin que sea así de broma, pero igual, o sea, a veces le hemos faltado el respeto y todo, ¿va? Pero en otros canales no va a ser así. No, pues es Ajá. cierto. Pues aquí yo les he permitido, y eso no es culpa de usted, sino que es culpa mía. ¿Por qué? Porque aquí, pues el que tendría que poner orden y límite soy yo. Y ustedes, pues, o sea, así sinceramente, ustedes tienen que hacerme Respetar los caso, límites que usted nos dio, respetar pero y hacer porque también caso. Michael también deja que nosotros usemos teléfono, que hablemos, no nos regaña, cambia allá en el otro canal, no permite. Pues eso sí ya lo había dicho Michael, o sea, tal vez no lo dijo en un video, pero sí nos dijo a nosotros, Eso ¿verdad? sí ya se los había Ajá. dicho. Decir la Sara, porque como la Sara a veces viene, a veces no, o sea, es una de las Es personas. como la mojarra, Ajá. Pero ¿por qué lo dije? ¿Por qué? ¿Por el otro? ¿Por la Wendy o por la Cata? No me acuerdo por quién dije, pero el la Wendy. teléfono. Por la Wendy fue, va, porque era mucho teléfono, porque estábamos grabando y todo eso. Yo no les decía nada, pero ya a veces inclusive el tema se trataba de ella y ella pues agarraba el teléfono y se iba pues a platicar. Ya como que no. Pero como una de las cosas de que ya ve que cada patrón, cada caporal, todo eso, tiene que ir dando instrucciones que casi que cada poco usted, porque yo donde yo he trabajado, cada semana, cada mes, cada 15 días, siempre hay una plática con todas las personas, una reunión, fíjense ustedes qué es que ya se está pasando Para jalarles el aire, ¿va? y no se puede permitir así que se compongan mejor. Y siempre como que uno somos como que de aquellos patojitos que cada poquito nos tienen que decir Como si algo. estuviera en la escuela, Ah, ¿sí? aquí en la casa no se va a pelear ahorita. Pues sí, usted. Sí, está complicado el asunto, para ser honesto, porque eso de que me digan de que, yo he hecho bien mi trabajo, saben muy bien de que todos han fallado en algún sentido, pues, pero de Sí, que pues, se ha cierto. fallado y ha fallado. Yo en ningún momento he venido y pues los he maltratado o regañado así maltratándolos, no, toda la vida les hablo con respeto. Sí, enojado, obviamente, ¿no? O sea, sí, eso es cierto, enojado, pero con respeto. Jamás le he dicho a la Cata, Cata, mira, hijo de tanta aquí o que mira aquí. Jamás a nadie le No. faltaba el respeto. Los he regañado, yo no digo que no, los he regañado, yo no digo que no. Porque inclusive cuando la última vez que regañé fue a la Wendy, si no estoy mal, no me acuerdo que sí, que fue la Wendy, le he regañado a la que le he llevado bomia por berrinchuda también. Y la Wendy, inclusive, hasta ha parado llorando en dos Tranquilo, ocasiones. Porque la he regañado en este caso, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque sus mismas acciones. Michael. A mí Pero no, solo a mí por eso a todos los he regañado. no. A Kelvin también lo he regañado. A A la mí, Cata. no me acuerdo. Pero a todos les he llamado la atención. Hasta al Ajá. tío le he llamado la atención en su momento. Le he La llamado que la lleva las atención. de ganar, dice usted, es la Wendy. ¿Ah? La que No, lleva las la de que más ganar, ha ¿quién? La llevado Wendy. regañadas es la Eso es lo Wendy, que quiere siendo dar a honesto. entender él. Pero sí, a todos he regañado, pero la Sí. Wendy es lo como que la he regañado más, pues, en este sentido. Pero así está la cuestión, mucha, lamentablemente, pues ya por el momento, estas instancias de que se graba este video, pues yo les digo de que pues por el momento hay uno o dos en la lista. O sea, no voy a mencionar nombres porque todavía no los tengo claramente. Pero hay dos casillas de salida. Podríamos dos a una casilla de salida Tío, para. cuando me saque Michael, me jalan para Estados Unidos o me llevan para allá, para Canadá. Me llega la tía Así le dicen Elisa, Canadá y en donde está la cárcel ahí de Escuintla. Canadá. ah, de veras, Sí, pero sí. yo a esta cárcel no quiero ir. Yo quiero ir a Canadá y No, hombre, mejor a la zona 1, tío. Ahí, tío, mejor. Ahí. Me llega. Es pura que el tío quiere ir a Canadá. Ese patrón, ¿sabes por qué no me quieren ustedes? No sea Para molestando, estoy, tío, para ya que estoy. mejoren las vistas, eso dependería de nosotros. De nosotros, De tío. nosotros, la verdad, para ser honesto, para que las vistas mejoren, depende de nosotros, depende de Dios, Primero de Dios y ahí de nosotros. Nosotros No, para mí y que del depende del público. público. Sí, Sí, pero porque. va, ok, Pero sí, está bien, primero va, Dios y ahí permítame. el público y Sí, nosotros. pero lo que pasa es de que el público no ve, ¿por qué? Porque no hacemos buen contenido. Porque si hiciéramos buen contenido nosotros, el público nos viera. O sea, por eso digo que depende también de nosotros, depende el tipo de contenido que hagamos, así vamos a retener el público. Porque si nosotros no hacemos un buen contenido como lo venimos haciendo, pienso de que en vez de llegar más, están yendo más. O depende del contenido que pone Michael.
Porque él es el que pone el contenido. No, eso no es el contenido, que es el... ¿Qué? ¿Cómo el título? El título, eso no es contenido. Sí. Es que todo tiene que ver, o sea, depende del título, la portada, los personajes o las personas. ¿Por qué? Porque acá no somos moneditas de oro para caerle bien a todos. ¿Por qué? Por ejemplo, hay unas personas, yo ya no miro el contenido por Wendy, un ejemplo. Yo ya no miro el contenido por Sara. No, miran, dice, ahí están comentándome. O sea, es un ejemplo, dicen, o sea, no miro el contenido por Cata, que no me cae bien. No me miro el contenido por el tío porque es muy chismoso. O sea, todos tienen. Por Bolo. Y Kelvin por Bolo. La Wendy por peleonera. No por malcriada. La Sara, yo ¿por qué? Por muy... Porque muchos intenta quitar la vida, un ejemplo. O sea, cada quien. Más pues, peor está la Sara que yo. O sea, cada quien, pues, o sea, y hay personas que dicen, a mí me gusta ver al tío que es bien chistoso. Ya ahí está, ve, porque mira, se ve lo bien que ríe. Ve que el tío da risa con los bigotes que tiene aquí, mire, todo mal plasticado, pero cuando hace de que va a hablar en inglés, dice Miguel. Ya vio, porque por ejemplo, unas personas dicen, el tío me gusta verlo, es chistoso, miren. La Wendy me gusta verla porque me hace reír, un ejemplo. Ajá, a mí también. La Sara me gusta. La Sara me gusta verla porque sus locuras que hace. O sea. La Cata me gusta verla porque es activa, un ejemplo. Kelvin me gusta verlo porque cuando anda Bolo es bien divertido. Ah, cada quien, bailar también. Ya vieron, o sea que todo tiene lo bueno y todo tiene lo malo. Ese es un ejemplo. Porque inclusive Y Michael ni siquiera hasta, me gusta verlo. hasta yo le caigo mal a muchas personas, ¿verdad? Sí, si tú me caigo bien, así caigo mal. O sea, todos hasta a mí me cae mal usted. Ya ves, mira. Ya ves, estás en la lista. Cuando no te da papa. Por eso vale, que le cae mal. Cuando no le doy pisto, le caigo mal, eso es cierto. Y se va a otro canal a pedir pisto y a hablar mal de mí. Adiós, pues. Aquí todos nos caemos mal. ¿Sabe qué es lo de bueno? ¿Sabe qué es lo que tiene de bueno? Que todos lo dicen en tu cara. Que es cierto, seguro. Voy a ir a otro canal, pero voy a hablar mal de vos. Así que yo me voy, si no me da pisto, yo me voy. ¿Qué es lo que tiene de bueno? Ah, sí, porque uno hay que hablar, decirle a la persona en su cara, que no por la espalda. En su cara, papá. ¿Saben qué es lo que tiene este grupo? Y sí, mi respeto, ¿para qué hablar casacas o pajas? Así hablando lo que es de que acá entre nosotros mismos o ustedes mismos no hay envidia. En el sentido de que, por ejemplo, yo nunca he escuchado decir a alguien, acercarse a mi persona y decirme, por ejemplo, el tío, mire, la Wendy me cae mal, sáquela. O sea, a nadie me ha llegado a decir, no sé si lo ha pensado, ¿verdad? Pero no, hasta el momento dicho. Nadie me ha llegado a decir. Dicho, ¿el que no ha dicho nada de mí? Pero vamos a hablar, dígate. Yo lo que he dicho es de que, mire, pues si en vez de tener envidia a alguien, mejor si me va a sacar a mí, mejor... Saque a la Wendy. Yo lo dije al revés. Mejor si va a sacar a la Wendy, mejor sáqueme a mí. Chulo tu chiste. Ya empezó, eso no le da uno cuerdita y ya suelta. Ya. Ahorita va a haber buen video. O sea, eso es lo que yo he visto acá, de que nadie me ha dicho. O sea, no sé si lo ha pensado, pues ahí sí lo dejo a su criterio y a su conciencia, pero nadie se ha acercado a decirme, la Wendy, pues me cae mal, la Sara, saquen a la Sara, saquen a la Cata. Nadie, eso pues ahí pues me voy conforme yo de decir, bueno, acá he creado un grupo con cero envidias hacia los con mismos compañeros. Dios porque... mío, gente, qué envidia nos podemos tener nosotros y todos. Sí, no tenemos nada. Todos estamos necesitados. Mire, increíble. Me copea, mire, envidioso, pero mire, increíble. Hay en otros canales de que se ponen mal unos a otros por quedar bien con el dueño del canal. No, eso sí, de donde nosotros salimos, como usted se acuerda, cómo se criticaban unos con otros. Yo hasta ya hay unas personas ahí que me decían, sí, que usted me cae mal, que si yo pudiera meter a sus buenas, dale, le digo, mío, te tengo porque sos más grande que yo, más alto, le digo. Aquí no tiene que ver el tamaño, le digo, si no queda firme. Ay, Dios, viejito, más de una. Eso sí es cierto, me recuerdo quién lo dijo. Viejito, más de un solo le voy a dar ni la mano a meter, dale, pues. Sí, pero a la hora de que activando las cámaras, no, yo lo quiero, es mentira. Eso es lo malo. Pero, o sea, me estoy conforme de que he creado un grupo con cero envidias.
Cero envidias. Pueden haber bolos, peleoneros, chismosos, o sea, de lo que sea. Mujeriegos. Mujeriegos, menos envidiosos. Marideros. Marimachas. De todo hay menos envidia. Y eso, pues, por parte, pues. Igual que nosotros sí nos tienen envidia. Porque saben que nos queremos, digo la canción. Ustedes saben que nos queremos. Ese es el detalle acá, pues cada quien que viene, pues le ayudamos. Han venido algunos canales a decir, échanos la mano, vivo, jamás nos negamos. Gracias a Dios nos vinieron a visitar desde Cobán la otra vez, y estuvimos aquí y pues hicimos los videos, todos felices. De veras, y nosotros dijimos algún día que yo nos iba a visitarla a ellos, ya nunca fuimos. Ya no, vos no hay papalina por eso. Que nos mande el jefe de ellos, que nos mande un par de papalina, vamos a ir a Cobán. Es cierto. Que sea solo para la gasolina, batido, ahí el almuerzo, no importa. Y ahí que... mire, van a dejar al cabello. Compramos unos aguacates. Con sal. Es cierto. Ay, que decía una vez para sacar nativa allá. ¿A dónde? A Cobán. A Cobán. Tío quiere comer solo chile por ahí. Le gusta el chile. Tranquila, güey. Pues así está el detalle, mi gente. Pues por el momento hay una a dos casillas de salida. No se sabe quién. Pero el público los va a calificar a cada quien. Van a estudiar. Con esto no quiera decir, voy a aclararlo. Porque ya con esto ya todos se van a querer hacer como que los humildes, como dijo el tío, cuando activo la cámara no hago nada. O sea, por ejemplo, como que si no mato ni una mosca, es un ejemplo, ¿verdad? O sea, yo, ahí ustedes, yo tampoco les digo hagan aquí o hagan allá. Ahí ya a la actitud de ustedes depende de cada quien. Yo no les digo nada, si el tío va a dejar de ser chismoso, si la buena. No, yo me voy a portar tal como empecé. Me voy a portar. Yo me voy a portar igual como comencé, que me sacaban con cuchilla las palabras. Es cierto. No le voy a decir yo no, ya porque esté por aquí yo me voy a poner más pila y voy a hacer las cosas que no deben. No, yo voy a seguir lo mismo a como porque yo siento que igual. Más no sé si doy más, ¿verdad? Sí, yo igual. Si no le va a fundir el motor. Sí. El motor ya ahora, dice, lo único que sí sé es que siempre cada vez que hagamos algo siempre voy a poner todo lo que se pueda y si de ahí la gente dice no sirve, pues entonces hay que darle la baja al tío y que se vaya a comer banano. Yo como digo, siempre me voy gusta a tener banano, pero tío. De la finca bananera, ¿sí? Pues sí, ¿o de qué banana? Ajá, yo pensé que... ¿Qué banana que el banano ve? ¿Ibas a hablar, Kelvin? Sí, yo siempre voy a seguir a como... Bolo todo, mujeriego, cuánto eran... ¡Eso me encanta! ¡Bravo, chiste! ¡Dale, chiste de todo, güey! Sí, ahí de pandea, esa la güey, mira. Ya sí, ya, mujeriego. ¿Cómo dijo Kelvin? Mujeriego. La buena historia, la buena de Kelly. O sea que el tío va a seguir siendo el chistoso de siempre. El chistoso, tío va a ser el bananero. El problemático, el que se esfuerza por llevarles el chisme. Yo voy a ser la peleonera, la chismosa, caprichuda, como siempre. ¿Y usted, Sara? Ah, yo voy a ser la loca. La nombre, la quitavidas. Por eso la loca le digo, yo voy a que tú me des cuenta de todo partido. Haga lo que haga uno, si a uno le cae mal, aunque uno se porte bien y uno se porte mal, siempre le va a caer mal a la voy persona. A aclarar, muy buen punto el que tocó la Cata, voy a aclarar, cuando yo elija a alguien, no vayan a salir diciendo, es que tal vez porque yo le caía mal, porque eso es mentira, ¿por qué? Porque si ustedes me hubieran caído mal, no les hubiera dado trabajo y se soluciona todo. Vale. O sea, pues sí, aquí de que no me van a salir diciendo, es que aquel... El Michael ejemplo, me tenía envidia. El de ajá, me tenía envidia, por eso me sacó. Un ejemplo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, o sea, no, yo los quisiera tener a todos, muchachos, pero lamentablemente, momentáneamente, estas instancias, los ingresos pues están bajos y pues obviamente si no hay ingresos, pues no va a haber cómo poderles pagar. Pues para ser honesto. Al menos que queramos trabajar de gratis. ¿No? Obviamente yo no lo permitiría también porque yo me siento feo porque el Bronco así hizo. Él me dijo, yo le trabajo. Bueno, mire, yo le voy a decir a los de esos de que se sienta usted feo. No hay ni idea que usted lo diga, se siente nosotros de aquí lo tranquilo, miramos. Tío, tranquilo. Ay, que ya es feo, mire. Me siento mal, o sea, que usted, porque el Bronco vaya, me dijo... Vaya, siéntese bien. No, porque estoy parado, es cierto. El Bronco me dijo que iba a trabajar un mes de gratis, yo le dije, no, yo te voy a empezar a pagar y ya. O sea, tengo que ver, nadie me ha trabajado de gratis. Y hay otros canales que primero pasan pruebas. Aquí no, aquí yo le trabajo un mes de gratis, no. Si funciona, la agarran y si no, no. Es cierto, pero bueno, nosotros vamos a dejar este video hasta acá, muchachos. Entonces, que en el video no puedo echar mi popis, ¿verdad? No, nada, mira, popis. Vaya pues. Yo me despido de ustedes porque hoy ya me hago.
Ya, ya se hizo, que es diferente. Mire el tío cómo tiene puntudo, mire, Michael. Ocupar algunos palos ahí, usar Michael como mi infancia. Sí, ahí que ojalá encuentre una tapalcúa. Mire Michael, mire el tío. Sí. No, hombre, yo tenía que enfocar allá, yo tenía que... Mire Michael, el puntudo del tío. Y el Michael sí. Bueno, vamos a dejar este video hasta acá y pues entonces... Vamos a ver. Bueno, el tío dice, le brincó la tapalcula. Bueno, tío. Sí será capaz, tío. Si el tío vaya a verlo. Pues sí. Bueno, entonces te vas a decir, nos vemos hasta la próxima.